Vamos a revisar cómo le fue al Atlas con los memes en las redes sociales. No seas campeón sin mí, ni tú sin mí. El juego directo entre Cruz Azul y Atlas. El hombre araña ahí, ¿no? Padrísimo. Rose, siendo joven, viendo el primer campeonato del Atlas, y Rose del 2021, viendo el segundo título del Atlas, recordando Titanic. Aquella icónica película de Titanic. Flash culpando al COVID-19 de haber provocado que Cruz Azul y Atlas rompieran su malaria en el mismo año. Oh. Mira lo que hiciste. ¿Cómo? Mr. James, un restaurante en Guadalajara con la leyenda en la puerta, el día que sea campeón el Atlas, tacos y tortas gratis. Bueno, este lunes, desde las 9:30 comenzaron a cumplir, A ver, algunos tweets. Andrés Guardado llegando al entrenamiento del Real Betis con la playera de Atlas, feliz de la vida. Y bueno, qué goleada del Betis, a la Real Sociedad. Entonces fue un gran fin de semana para Guardado. Oye, qué gran detalle el tuit del Mónaco con foto de Rafa Márquez. Despertar con esta sonrisa porque el Atlas salió campeón. Muy bien, por el Mónaco. Y Rafa Márquez contestaría el tuit con una foto actual, sonriente, usando la chamarra de Atlas. El tuit de Cruz Azul con el multiverso de Spider-Man, ya se la saben. Tú primero, no, tú primero, ¿quién eres tú? Sí, los dos campeones en este 2021. ¿Qué tal este aficionado de 91 años de edad? Llamado Edmundo Íñiguez, quien vio campeón al Atlas en 1951 y dijo que no iba a morir sin ver los campeones de nuevo. Emoción, imagínense, ¿no? La felicidad de este hombre. Gran aficionado del Atlas. Un fuerte abrazo para Edmundo Íñiguez. Bien, estamos con Roberto Gómez Junco para charlarle de la final del campeonato de Atlas. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Jorge Eduardo, muy buenas noches. Pues vamos a hacer este ejercicio rompiendo sequías, comparando a Cruz Azul y Atlas. Pues vamos a empezar. ¿Cuál fue más emotivo, Roberto? Tomando en cuenta más o menos los años que tenía uno y otro de no salir campeón, pues imagino que del lado rojinegro hubo más emoción, más sentimiento, aunque del lado de Cruz Azul había mucha presión, Robert. Sí, muy emotivas ambas, sí, más del lado rojinegro, coincido, y además por el juego en sí mismo, fue más emotiva como final esta, más reciente del Atlas. Sí, termina definiéndose en penaltis como la que perdieron en el 99. Y creo que mejor jugada, en general, ¿sí? Mejor jugada esa ida y vuelta que lo que fue Santos Cruz Azul en el verano, sí. Ok. Bueno, pues vamos a ponerle aquí entonces. Ustedes disculparán la letra de doctor, pero ahí está. Está bien. ¿Quién se quitó más peso histórico encima? Entendiendo la obligación de uno y otro y los recursos, ¿no? Y ya todo lo que sabemos entre las dos franquicias. No, obviamente Cruz Azul. Ahí sí, obviamente, porque en el Cruz Azul la exigencia desde que nació el Cruz Azul, desde que irrumpió en primera división, la exigencia es la de ser campeón. En el Atlas, históricamente no ha existido exigencia alguna, o sea, no había ningún peso en ese sentido. Ojalá asumieran ese peso, ¿no? Ese compromiso, es decir, somos campeones y de hoy en adelante el reto es que cada 10 años festejemos dos títulos y no uno cada 70. Está difícil. Sí, entonces, pero hubo más liberación en ese sentido del lado de Cruz Azul. Porque, o sea, era más la carga, claro. Cruz Azul y la famosa subcampeonitis. El Atlas sabía que ni siquiera se acercaba a esas instancias, ¿no? Sí, no llegaban. Cruz Azul perdía finales dramáticamente, ¿no? Terribles, en el último minuto. Y bueno, ya sabemos todo. Hasta estábamos revisando la Real Academia de la Lengua Española para verificar lo de Cruz Azul. Si ya acepta, no. Creo que todavía no, pero eso anda. Sí. Pero eso dice mucho, Roberto. Sí, claro. ¿Quién repite título antes? Probablemente Cruz Azul. Probablemente Cruz Azul. Pero a mí me gustaría que el Atlas, y el presidente acaba de declarar, despertó el gigante, ¿no? Entonces ahora sí, cuídense. Ojalá fuera cierto, ¿no? Porque tiene que ver con la forma en que manejas un equipo. Si aquí lo manejan como que fuimos campeones, logramos lo inusitado, lo inesperado, y ya no importa lo que pase después, pues te desprendes de jugadores importantes, vas con chavos, abaratas la plantilla también para que haya más ingresos y ya no compites al mismo nivel. Cuando sí te marcas tú mismo la exigencia de decir, cada torneo tengo que pelear por el título, lo que Cruz Azul ha hecho históricamente, lo que hace el América más que ninguno en ese sentido, lo que las Chivas hacen intermitentemente. Bueno, si esa postura la asumiera el Atlas, podríamos pensar
pensar que con el actual plantel tiene con qué, obviamente, para seguir peleando. Pero considerando planteles, niveles de exigencia y lo que creo que va a pasar, veo más cerca al Cruz Azul de volver a ser campeón. ¿Piensas, Roberto, que al Atlas lo van a desmantelar? No sé, no lo sé, pero no estoy tan seguro de que vayan a decir o todos que lo vayan estos a se reforzar. Quedan y lo voy a reforzar. Uh-huh. Si es de aquí hacia arriba, lo dudo. Sí, 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 porque... A lo mejor no tanto como desmantelarlo, pero no veo la... Ojalá esa fuera, ¿eh? Bueno, Tigres y Monterrey, por hablar de dos grandes protagonistas de los últimos tiempos, no lo eran hace 25 años. Cierto. Eran más o menos como el Atlas. Sí. Para cuando empiezan a instalarse en las instancias finales, se dan cuenta de que pueden ser protagonistas, de que es muy padre ser protagonista en cada torneo. Y hablamos de 20 años de ambos equipos con sus altibajos, pero permanentemente aspirando al título, ¿no? Ojalá lo del Atlas así fuera. Sí hubo un cambio radical a partir de que lo toma Grupo Orlegui, indudablemente. Sí. Con todo lo que se pueda cuestionar de la multipropiedad, no me gustaron las fallas arbitrales que una y otra vez favorecieron al Atlas, pero sí me gustó que lo vi mejor que cada uno de sus adversarios en las tres series, aunque no haya ganado ninguna, ¿no? Es cierto. Increíblemente, ¿no? Entonces, me gustaría que esto ya fuera el inicio de una etapa realmente distinta para el Atlas, un equipo de tanta tradición, ¿no? Pero un equipo del que rescatas las grandes ediciones, ¿no? Tú te faltaban décadas para nacer, no viste al Atlas de los 70, de Abel Verónico, Berna García, sí, Chavarín, maravilloso Atlas, el del finales de los 90 con la Volpe, que pierden unos penales, gran Atlas también. Yo te diría que aquellos dos jugando mejor que este, o por lo menos con un fútbol más atractivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ojalá este fuera el punto de partida, ¿no? El Atlas de hoy en adelante va a ser de aquí para arriba. En cuanto a las pretensiones, ojalá, no estoy tan seguro de que así lo planteen. ¿Llegó a pesar más la UDG que el Atlas en Guadalajara, Roberto? Sí, claro, la UDG, bueno, en un lapso muy corto fue dos veces subcampeón. No ganó un título, pero dos veces subcampeón. Y un equipo espectacular, atractivo, con aquel refuerzo de los brasileños incomparables encabezados por Nené, sí. Y luego la otra versión con Daniel Guzmán y... También, Plasencia, Dávalos, claro. El vikingo, sí, Dávalos. Sí, equipazo. Equipazo también, sí. Mazzarelli era de Atlas, ¿verdad? O sea, una buena cantidad de años. Roberto Mazzarelli, sí, extremo, muy buen jugador, sí. Perfecto. Y el central también, su hermano Gerardo. Ambos atlistas deben estar contentos. De tu época en la cancha, Beto. Fíjate que sí, de mi época, pero más chicos ambos. No se van a enojar si los emparejo. Un poco más. Perfecto. Chicos que yo. Sí. Gracias, Roberto. A ti. Roberto.